Buenas, buenas, ¿cómo han estado? Espero que bien. Me presento, soy Alejandro Durán, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy les vengo a hablar directamente de los inventarios de los modelos para la gestión del conocimiento en las organizaciones. Entonces, para comenzar, se puede identificar que esto surge como un proceso donde el conocimiento es como el activo intangible de la organización. Se ha identificado como elemento clave para el logro de las ventajas competitivas aún por encima de las tangibles. Ello ha proporcionado el surgimiento de un nuevo enfoque dentro de la gestión empresarial, denominada como la gestión del conocimiento. Aquí podemos ver en la imagen el paso a paso que lleva una compañía dentro de su proceso de gestión del conocimiento, donde primero se generan unas estrategias donde se requiere un conocimiento previo. Después se hace un diagnóstico, se hace una taxonomía donde se dan prioridad a las iniciativas de los expertos. De igual manera se utilizan las herramientas previamente vistas ahí y después de todo eso se ven los indicadores de las estrategias que utilizaron. Entonces también después de esto podemos identificar los métodos que se va a realizar, que realiza la compañía directamente para esto, donde con el objetivo de tener una visión coherente e integral de los diferentes modelos existentes de gestión de conocimiento. Se revisa la literatura asequible en el tema de objeto de estudio, con el fin de localizar los trabajos relevantes disponibles en Internet. Se utiliza el conocido motor en búsqueda Google, de igual manera la revista Ciencia de la Información, que edita directamente que la edita el Instituto de Información Científica y Tecnológica, esto situado en Cuba, así como otras fuentes de información no publicadas como los trabajos de diploma realizados en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Entonces aquí como tal vamos a identificar lo que es la gestión del conocimiento, en donde según los documentos consultados existen dos formas de abordar la gestión del conocimiento en los diferentes modelos, porque pues unos se fundamentan en la medición de la capital intelectual y otros directamente en la gestión del conocimiento propiamente dicha. Los resultados y los recursos de una organización pueden clasificarse en tangibles o intangibles. Los activos intangibles son aquellos que poseen valor si es en material ni físico y se localizan en los seres humanos o se obtienen a partir de los procesos, sistemas y cultura de la organización. También identificamos que el capital intelectual está compuesto por el conocimiento de la organización y presenta los activos intangibles de una empresa en saber. De igual manera, esto pues, se va a dividir en dos, como le comenté anteriormente, el capital humano y el capital estructural, donde uno es el valor del conocimiento creado por las personas que conforman la organización. En ese reciben los conocimientos tácticos y explícitos de la organización, las combinaciones del conocimiento, experiencias, destrezas, educación, habilidades. De igual manera se puede ver el aprendizaje, los valores, las aptitudes y la capacidad de los miembros de una organización para realizar las tareas que manejan. Por otro lado, en la capital estructural es el valor del conocimiento creado en la organización. Está determinado por la cultura, normas, procesos y formado por los programas de las bases de datos, las patentes, las marcas, los métodos y los procedimientos de trabajo, modelos, manuales, sistemas de dirección y gestión se realizan pues, en esta capital estructural. Entonces, como tercera dimensión, vemos lo que es la capital relacional, la cual surge por el intercambio de información con externos. Son las relaciones de la organización con los agentes de su entorno. Eso quiere decir que nos referimos directamente a lo que es la cartera de clientes, a las relaciones con los proveedores, bancos y accionistas. También nos referimos a los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas que se formulan. También tecnológicas de producción y comerciales, a las marcas comerciales y a la imagen de la empresa, medios de comunicación y alianzas como anteriormente se había comunicado. Vemos que la gestión del conocimiento por su parte es un conjunto de procesos y sistemas que hacen que el capital intelectual de la organización crezca. Para gestionar el capital intelectual es necesario la gestión del conocimiento en sus dimensiones, las cuales son hard. Esta se refiere más que todo a los aspectos más duros. Dentro de esta se puede encontrar aquellos incluidos en la capital intelectual como posible cuantificación, el capital estructural y el capital relacional. Por otro lado, vemos lo que es soft, que son los aspectos más blandos dentro de la compañía. Dentro de esta se encuentra la variable fundamental de la capital intelectual y la capital humana.
es decir, los conocimientos antecesores de los cerebros de los empleados productos del aprendizaje. Bueno, también vamos a identificar lo que son la selección de los modelos para la gestión del conocimiento. En esta se divide pues directamente en lo que son cuatro. La primera de estas es de tácito a tácito, la cual es un proceso de socialización, donde los individuos pues adquieren nuevos conocimientos directamente de otros, a partir de que comparten sus experiencias. El aprendizaje de estas nuevas habilidades mediante una capacitación por medio de la observación, la imitación y la práctica. Por otro lado, vemos la segunda, la cual es de tácito a explícito, un proceso de exteriorización, donde el conocimiento se articula de una manera tangible por medio de un diálogo, mediante el uso de metáforas, analogías o pues sencillamente modelos. Es la actividad esencial en la creación del proceso de conocimiento y se ve con mayor frecuencia durante la fase de la creación de nuevos productos. En tercer lugar, vemos lo que es de explícito a explícito, la cual es un proceso de combinación. Se combinan diferentes formas de conocimiento explícito mediante documentos o base de datos, o sea, las fuentes que maneja cada compañía. Los individuos directamente intercambian y combinan sus conocimientos explícitos mediante conversaciones telefónicas, reuniones y reuniones directamente. La última que identificamos es de explícito a tácito, la cual es un proceso de interiorización, donde los individuos directamente interiorizan el conocimiento de los documentos de su propia experiencia. En esta podemos ver que sus experiencias obtenidas por medio de otros modos de creación de conocimiento, dentro de las bases del conocimiento tácito de los individuos en forma de modelos mentales, compartidos o prácticos del trabajo. Bueno, listo, para finalizar, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero pues que les haya gustado pues esta introducción. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.